consternada si se encuentra la señora Padiluz Hernández Berrocal, quien fue capturada en medio de un allanamiento de la policía el pasado jueves 27 de octubre, luego de que encontraran en su vivienda 3 revólver calibre 38, 20 cartuchos y 3 destornilladores. La mujer llegó hasta Telenoticias y aclaró que fue dejada en libertad horas después porque pudo demostrar que las armas no eran de ella. Además, asegura que todo fue un malentendido, porque el maletín donde hallaron los revólveres eran de un primo. Me dice, prima, voy a asegurar este paquete por aquí. Le dije, ok, primo, colócalo por ahí. Él lo colocó en el primer cuarto. Luego, ya tardecito de la noche, ya él se va. Pero yo no me percato de que en ese paquete pueda haber cosas que me perjudiquen a mí y a mis hijos. Bueno, él se fue, yo cerré mi puerta con llave y llega a las 4 de la mañana la policía, me toca la puerta duro. Entonces yo, ¿esto qué es? No, un allanamiento. Y les abro la puerta. ¿Usted con quién está aquí? Yo le dije, no, yo estoy con mis hijos porque nosotros vivimos, yo vivo con mis hijos menores, porque mayor está prestando servicio. No, pero usted está con alguna noche aquí. Sí, vino mi primo que se llama Hugo, llegó con unos amigos y pasó un rato aquí. Y luego se fueron. Ah, pero tenemos que hacer un allanamiento. Yo haga lo que tenga que hacer porque yo no tengo nada que esconder. Comenzaron a registrar, llegaron donde él había dejado lo que... Ay, y unas herramientas, y dije, no, yo no sé de eso, yo no tengo herramientas aquí en la casa, unos destornilladores, otras cosas, pero yo, del mismo desespero de mis hijos, yo no alcancé a ver qué había ahí. Yo me vengo a dar cuenta que hay armas cuando llego a la SIJIN, porque yo no me di cuenta, yo firmé papel, pero no me di cuenta que eso eran unas armas. Manifestó estar desesperada porque está en juego su buen nombre, y explicó que nunca pensó que un familiar la perjudicaría de esta forma. Sí, mi primo no es lo mejor, pero yo nunca pensé que él me fuera a perjudicar. Por eso yo le digo a las personas que no le abran las puertas de su casa a nadie, es que ni a la misma familia, confiarse en la familia, porque yo nunca pensé que ese primo, que lo quiero como si fuera más que mi hermano, me fuera a perjudicar a mí. Nunca lo pensé por parte de él. Entonces yo quiero desmentir todo eso, que yo soy mi hoja de vida es intachable, yo salí de la fiscalía limpiecita, intachable. Le doy la gloria a Dios por eso. Hernández indicó que ella reside con sus hijos en el barrio Los Pioneros de Sincelejo y nunca había tenido problemas con la justicia. Telenoticias, para estar bien informado.